Bienvenidos amigos de Digital TV Go y de Fuego TV a una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y como todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, hoy le vamos a presentar un programa lleno de noticias y análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país, amigos. Estamos en una semana, la verdad, que a los peruanos, más allá de los problemas, de las circunstancias un poco contrariadas que las que nos toca vivir, podemos pensar en otras cosas, en especial en la selección peruana de fútbol que tantas alegrías nos ha dado en los últimos años. Este jueves en Montevideo, Perú, ante la selección uruguaya, se juega no todas sus posibilidades, pero sí la gran posibilidad de poder asegurar un cupo para el siguiente mundial que se va a realizar en Qatar. Y bueno, realmente pues a los peruanos esto pues, a pesar de todos los problemas que tenemos, que siempre debemos vigilarlos, que siempre debemos conversarlos y debatirlos con nuestros amigos en todos los sectores de la sociedad, siempre es bueno pues distender un poco la mente, fortaleciendo también el patriotismo, el creer que el futuro puede ser mejor, viendo la selección peruana de fútbol, que la verdad los chicos vienen haciendo una más que honrosa participación en las clasificatorias sudamericanas. Por ello, vamos a conversar dentro de poco con el ex seleccionado peruano, ex ídolo, un ídolo actual del deporte nacional, más allá del fútbol, el señor Roberto El Chorrillano Palacios. Yo soy hincha del Sporting Cristal, soy del RIMAC, así que para mí va a ser un verdadero honor sostener una conversación telefónica con este baluarte del deporte nacional realmente. Después vamos a conversar, volviendo a nuestra realidad, con el ex congresista Richard Arce, un hombre que ha seguido muy de cerca el acontecer político nacional y que tiene una mirada muy crítica al gobierno de Pedro Castillo. Señores, antes vamos a conversar unas noticias que realmente nos han llamado un poco la atención hoy día. Hoy día Bruno Pacheco, a pesar de que hace dos semanas dijo a través de un video colgado en Twitter que iba a colaborar con la justicia, que tenía absoluta voluntad de dar a conocer todo lo que él sabe de los casos, ¿no?, de presunta corrupción en los que él está involucrado, con respecto pues a las reuniones con Samir Abdullayev, los $20,000 en el Palacio de Gobierno, esta supuesta organización criminal que manejaría el presidente Pedro Castillo, esto a voz de la aspirante a colaboradora eficaz Karelín López. Bueno, hoy día tampoco fue por segunda vez consecutiva al despacho de la Fiscalía de Lavado de Activos. Esto es algo que llama poderosamente la atención, puesto que el señor Bruno Pacheco había dicho que tenía toda la intención de poder colaborar con la justicia. Es algo que analizaremos a profundidad más adelante con el señor Richard Arce. Entre otros casos, ya se está sabiendo un poco más de la situación por la que está pasando actualmente Petroperú, ¿no? La empresa más grande pública peruana, una empresa que tiene sobre sus espaldas pues miles de millones de dólares de activos, unas deudas muy grandes, y que en los últimos meses, desde que llegó el saliente gerente general Hugo Chávez, esta empresa pues ha ido de tumbo en tumbo y hoy está casi a llegar a la situación pues de insolvencia, de pagos. Es terrible realmente. Hoy día Rosa María Palacios, muy temprano en A Pensar Más con Rosa María Palacios, el programa que ella emite acá por la señal de Fuego y Digital TV Go, ha explicado detalladamente la situación en la que se encuentra Petroperú y que puede ir peor si es que el reemplazante de Hugo Chávez, el señor Fernando de la Torre, no agarra el timón del barco y pega un giro para salir, para sacar a la empresa adelante, cosa pues que por haber sido parte de su entorno, por haber llegado con él a la empresa, con el señor Hugo Chávez, muchos dudan de que pueda realmente ser así. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la entrevista con
Roberto el Chorrillano Palacios, para que nos hable cuáles son sus impresiones de la actual selección y de qué escenarios podrían abrirse en caso se empate o se pierda o se gane el próximo jueves en Montevideo. Vamos a ir a un corte comercial, por favor no se muevan. Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde. ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Bien, amigos, estamos acá de nuevo en Hora Libre y bueno, esperando a que el Chorrillano Palacio nos conteste la llamada telefónica para poder conversar sobre la selección y sobre este trascendental partido que va a librarse contra su similar de Uruguay. Amigos, quiero comentarles mi humilde punto de vista de lo que significa la selección peruana en estos momentos tan complicados que nos toca vivir. ¿Y qué es lo que le motiva a la juventud peruana? Acá tenemos, les pido mil disculpas la desprolijidad, me acaban de pasar un celular para poder conversar con el Chorrillano Palacios. Para mí es un honor, la verdad, poder conversar con él. Es la primera vez que lo voy a entrevistar en vivo. Y bueno, la verdad es que presentaciones sobran, ¿ok? Roberto, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. Te saluda Pablo Carranza. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Roberto. La verdad es que te agradecemos mucho. Y bueno, tú sabes el cariño enorme que sienten los peruanos por ti, por todo lo que hiciste en la selección. Eres uno de los más grandes jugadores del fútbol peruano de la historia. Y el último ídolo del fútbol nacional, como tú bien lo dijiste en el título de tu libro. ¿Qué expectativas para el encuentro de este jueves ante Uruguay? Bueno, en realidad, gracias por esas palabras, ¿no? Que escuchar, creo que todo el esfuerzo que hice, pues al final tuvieron buena recompensa, ¿no? De convertirme en uno de los mejores jugadores del fútbol peruano y en verdad me siento muy contento de aquello, ¿no? Y el partido que se viene. De hecho, es un partido duro, complicado, difícil, muy difícil porque se está jugando. Uruguay no va a ser un partido fácil o tan frágil como fue Colombia la vez anterior. Colombia, sé que también es un buen juego bonito como el peruano. Entonces no es de la marca tan intensa como es el argentino, el Uruguay, ¿no? Entonces este partido, de hecho, que se ve y por lo que se está jugando, durísimo para Perú. Pero confiamos en los chicos que puedan dar lo mejor, que puedan darse íntegros en estos últimos dos partidos que nos quedan y puedan luchar la clasificación, porque todos estamos esperanzados en que la selección nuevamente esté en un mundial.
Claro, sería un logro muy grande, la verdad es que de los chicos que actualmente conforman la selección, de poder asistir a un segundo mundial consecutivo. Estoy seguro, me estoy una cosa, estoy seguro que el Perú va a ir al mundial. No sé si cuartos o quintos en el repechaje, pero va a ir. Yo quiero aprovechar esta entrevista contigo, no para que nos digas qué es lo que piensas de la selección, sino para que nos refresque la memoria, Chorri. ¿Tú te acuerdas de ese gol que anotaste en las eliminatorias de Francia 98? Ese 1-0, ese 1-1 acá en el estadio, Nacional en Lima, ese gol de 35 metros de distancia. Yo soy periodista de política, ¿ya? Pero la verdad es que soy un hincha de Cristal, un hincha de la selección, y gracias a ti y a esos chorrigolazos que metiste anteriormente en toda tu trayectoria, que a uno le ha fortalecido el patriotismo, el amor por el deporte, Roberto. Bueno, en verdad, mira, ¿cómo no me voy a acordar? Pues, ¿no? De ese gol tan lindo que... Cuéntanos cómo fue. En un momento difícil, íbamos perdiendo 1-0. De hecho, todavía tampoco teníamos la posibilidad de poder luchar para la clasificación. Y si perdíamos ese partido, las cosas se complicaban. Pero en el segundo tiempo, pues, el equipo... Con mayúsculas. Salió con todas las pilas. Salió refortalecido y pudimos lograr voltear ese encuentro, ¿no? Y bueno, y el gol mío, pues, llega un buen momento para el equipo, porque con ese empate nuevamente nos llena de entusiasmo, de motivación de poder irnos con una victoria, ¿no? Y así fue. Definitivamente, Roberto, uno cree realmente que tu carrera fue exitosa, sin lugar a duda, fue brillante, te mandaste un carrerón en todos los países donde fuiste, ganaste y destacó tu talento, pero la verdad es que mereciste haber ido al Mundial, ¿no? Qué pena que ese partido fatídico en Santiago de Chile no pudo ser de otra manera que lo que les hubiese permitido a ustedes asistir al Mundial de Francia 98, que se lo merecían realmente. Bueno, en verdad sí, por todo lo que hicimos y cómo empezamos, ¿no? El equipo empezó perdiendo, con resultados negativos, las críticas eran durísimas para el equipo, pero a pesar de todo eso, sin embargo, hicimos un gran grupo, y eso nos llevó a luchar, a comenzar a conseguir resultados buenos, y nos permitió meternos en la lucha, ¿no?, por la clasificación. Volvimos a enamorar a la hinchada, a que vaya al estadio, a que alienta la selección. Y desde ahí, mira, pues, hasta el día de hoy, la hinchada no ha dejado de alentar, como peruanos que somos y como el cariño que tenemos a nuestro país, ¿no? Entonces eso ha sido muy bonito. Vemos hoy día a un protagonista que la verdad es que tuvo una relación profesional contigo muy, 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 muy larga, muy estrecha, y que fue un ídolo también del fútbol peruano, como lo es Juan Carlos Oblitas. Él te dirigió a ti en el Cristal, en la selección peruana, y hoy está, pues, como director deportivo. ¿Qué tal acierto el de Juan Carlos Oblitas, el de traer a Ricardo Gareca para entrenar la selección, ¿no? Bueno, sí, de hecho que sí, por supuesto, porque habiendo llevado a la selección, eso habla mucho, ¿no? Después de tantos años que no digamos de haberlo logrado, pues ha tenido su mérito, y eso hay que reconocerlo. Definitivamente, porque muchos dicen, pues, le atribuyen el éxito a Ricardo Gareca, que obviamente Ricardo Gareca ha hecho un gran trabajo acá en el Perú, pero quien lo trajo fue Juan Carlos Oblitas. Y si él no hubiese tomado el riesgo de traer a Ricardo Gareca, que nunca había dirigido una selección y que venía de pasar un mal paso por el Palmeiras de Brasil, esto no hubiese sucedido. Incluso yo me diría que lo mejor que le pasó a Ricardo Gareca en su trayectoria fue venir acá a la selección peruana. Perdón, no te copié, no te escuché lo que me preguntaste al final. No, claro, que el acierto de Juan Carlos Oblitas fue, pues, por haber acertado trayéndolo a Ricardo Gareca acá a la selección, que Ricardo Gareca, pues, lo mejor que le ha sucedido a él es poder venir acá a Perú. Bueno, en verdad que sí, porque sabe que en Brasil no le fue bien, y sin embargo Juan Carlos confió en él. Las cosas no iban bien en la primera mitad de la eliminatoria, acuérdate, con los cuatro fantásticos que le habían nombrado así y no había logrado
profesor Gareca armar un buen equipo, ¿no? Y entonces, después de dejar a algunos muchachos fuera, bueno, pues las cosas cambiaron, pensando ya para este mundial justamente, pero sin embargo las cosas se dieron para que Perú pueda luchar por la clasificación, el repechaje, y se dio. Entonces, eso ayudó muchísimo pues solamente a la confianza, y bueno, ahora se está viendo pues que los jóvenes ahorita, el jugar afuera, les está ayudando muchísimo a poder encarar estos encuentros. Se ve la diferencia, se ve cómo han aprendido y la experiencia que están obteniendo ellos en el extranjero. Eso se ve reflejado en los partidos. Roberto, a pesar de que hemos ido al Mundial después de 36 años, a pesar de que la economía peruana está mejor que la que como estaba cuando tú eras profesional, ¿por qué es que no salen jugadores de la categoría de Norberto Solano, de Claudio Pizarro, de Roberto Palacios? ¿Por qué no vemos? A ver, me parece que hay un pequeño ruido ahí. ¿Y por qué no lo hay? ¿Por qué no hay jugadores como tú, Roberto? Porque mira, lamentablemente se han olvidado un poco del origen del fútbol peruano. El futbolista peruano sale de la calle, sale del barrio. Y tú das cuenta, pues cuando se terminó el interescolar, prácticamente hemos tenido muchos problemas en poder sacar o poder tener a los chicos realmente capacidad. Si tú no tienes dólar dinero de poder irte a una academia, que los papás que pueden, tienen a sus hijos ahí, con la ilusión de que sean deportistas. Y creo que es bueno y válido, ¿no? Es válido, pero el hecho de eso no quiere decir que ahí están los mejores jugadores. Los mejores jugadores están en los barrios, en la calle, como te repito. Desde que se dejó hacer esos torneos, se ha perdido mucho la capacidad, la calidad de los jugadores que en su momento habían. Esperemos que cambie un poco, pero también quiero decir algo muy importante, ¿no? Que si el fútbol peruano no ha salido, ha sido por culpa de una persona que estuvo al mando de la selección peruana, como fue el señor Luis Bolaños. Él estuvo al mando de las selecciones menores, ¿y qué hacía? Él era el que seleccionaba, él era el que escogía, él era el que hacía prácticamente todo ahí, y mira pues cómo nos ha ido, pésimo. Ya estuvo en la selección casi más de 20 años, no sé qué padrino tuvo, no sé qué hizo bueno para poder mantenerse ahí, pero él ha sido la persona más responsable el día de hoy, y se lo digo así, no tengo lemos pelos en la lengua, y se lo digo así. Este señor ha sido prácticamente el que no ha dejado progresar al fútbol menores. Ok, Roberto, este es un programa de política y quiero cerrar la entrevista contigo, la cual te agradezco, con una pregunta que mezcle un poco de política. Posturas al Congreso de la República anteriormente por el partido Alianza para el Progreso, sin suerte. ¿Tú crees que en las próximas elecciones tú puedas volver a tentar a ocupar algún escaño o algún otro puesto de la administración pública? En realidad sería lindo, porque si tienes un poder, es poder para poder ayudar. Y si me da la posibilidad de que en el fútbol, bueno, en el fútbol no tengo la posibilidad de dirigir, porque ya soy técnico, ya tengo mi licencia, poder ver de otra manera, seguir en la política, porque es algo importante también, que puede ser muchísimo el deporte. Ok, Roberto, muchísimas gracias. Es un placer conversar contigo y, bueno, para el programa también fue muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, ha sido Roberto El Chorri Palacios. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con más de Hora Libre. No se muevan. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda.
Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Bien, amigos, bueno, después de haber conversado pues con Roberto Palacios, a uno la verdad es que le trae buenos recuerdos, ¿no? Mucho se criticaba de por qué es que el Perú había perdido el nivel futbolístico y deportivo que tenía en los años 60, 70 y hasta principios de los 80. Muchos se le atribuyen, y quiero conversar sobre el tema con ustedes. ¿Cómo es que el Perú pasó de ser una potencia futbolística sudamericana a pasar de ser uno de los peores equipos y uno de los peores de tener uno de los peores balompiés a nivel regional? Porque la verdad es que a nosotros nos iba mal, ¿verdad? En la Copa Libertadores, con la U, con Alianza, con Cristal, la selección pasó 36 años sin ir al Mundial. Realmente era muy pobre el nivel del Perú a nivel de competitividad, ¿no? Cuando en la década de los 60, 70 y 80, acuérdense, o les voy a contar si no lo saben, solamente no iban 32 equipos como van ahora. Antes solamente iban 16. Y a Sudamérica solamente le daban 3 cupos. Ahora son 4.5. Ahora, antes eran 3. Y en esos 3 cupos, que naturalmente pues se lo repartían entre Brasil, Uruguay, Argentina, también estaba el Perú. En el año 70, Perú eliminó a la Argentina para asistir al Mundial de México 70 con Brasil y Uruguay. En el 78, Perú eliminó a Chile y no fue Uruguay.
Argentina se clasificó porque organizaba el Mundial, y ese Mundial solamente fueron tres, Brasil, Perú y Argentina. En el 82, que hubo una pequeña expansión del campeonato mundial, asistieron cuatro, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Realmente era más disputado que ahora las eliminatorias, las clasificatorias sudamericanas. Y el Perú competía a altísimo nivel con jugadores que destacaban en el mundo entero. El Cholo Sotil, amigos, jugó en el Barcelona de Johan Cruyff, cuando en ese tiempo no eran las leyes como ahora. En ese tiempo los equipos europeos solamente podían tener dos jugadores extranjeros, y no había como ahora, no existía en ese momento pues este pasaporte comunitario que hay en Europa, ¿no? Es decir, un jugador que sea de una nacionalidad que pertenezca a la Unión Europea no cabe como extranjero en un país que también sea parte de la Unión Europea. Es decir, si eres portugués y juegas en España, la Liga de España, no eres extranjero. Si eres alemán, si eres de un país de la Unión Europea, en ese momento no. En ese momento eran dos extranjeros. Y en esos dos extranjeros eran Johan Cruyff, el mejor jugador del mundo, uno de los mejores de la historia, y el otro, el Cholo Sotil, peruano, que venía de jugar del Municipal. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con jugadores como Miguel Loaiza en los años 60, donde también jugaba en el Barcelona, o Teófilo Cubías, que es hasta ahora uno de los mayores goleadores en la historia de los mundiales. Tiene 10 goles en los mundiales. O sea, ni Maradona tiene 10 goles en los mundiales. El único argentino que tiene 10 goles en un mundial es Gabriel Omar Batistuta, que hasta hace poco era el máximo goleador histórico de la selección argentina. Y estoy hablando, miren, de lo que estoy hablando, de la selección argentina. Jugadores en Colombia, en Chile, en Uruguay no tienen 10 goles. Bueno, el Perú sí los tenía. Y aparte del buen nivel futbolístico que teníamos, también éramos una potencia mundial en voleibol femenino. Perú llegó a una final de Copa del Mundo de Vóley y de Olimpiadas en Seúl 88. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el Perú bajó de tanto nivel? Bueno, yo le atribuyo personalmente la responsabilidad a las crisis políticas, sociales y económicas fuertísimas, intensas, que agobiaron y deprimieron mucho a la población en estas décadas. Juan Velasco Alvarado realmente destruyó al Perú, hay que decirlo. Lo mismo pasó pues con el gobierno mediocrísimo que tuvo Francisco Morales Bermúdez, que no podía hacer nada, pues, ¿no? Después del desastre que le dejó Velasco. Lo mismo en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, y el primer gobierno de Alan García fue mortal, apocalíptico fue ese gobierno. Bueno, eso destruyó a la sociedad peruana. También hay que decirlo que las instituciones en el Perú, la debilidad institucional no solamente está en el ámbito público, no solamente las instituciones públicas de la administración pública son débiles, sino también muchas veces las sociales. Y los clubes de fútbol son instituciones, son organizaciones. La U, Alianza, Cristal, el Municipal, el Boys, el Cienciano, lamentablemente pues no tenían estas organizaciones más fuertes como las que tienen, por ejemplo, los clubes brasileños o argentinos, ¿no? Donde son polideportivas y tienen bien estamentadas pues sus divisiones menores, son profesionales y todo. Y pues acá en el Perú la formación de menores, como lo remarcó el Chorri Palacios en la entrevista que acabamos de tener, falló muchísimo, y ahí es donde dejaron de salir los Sotis, los Cubillas, los César Cuetos, los Uribes. Realmente fue una pena y sorprende, porque ahora que estamos en una bonanza económica muy buena, o que la habíamos pasado hace tiempo, hace 5 años estábamos en bonanza, ahora el Perú no está tan mal tampoco, a pesar de la política que nos traiciona, ¿no? Y sin embargo no aparecen jugadores de esa calidad. Sin embargo, instituciones como Cristal, la U y Alianza no atraen a las empresas, a los sponsors, para que puedan poner dinero ahí y puedan desarrollarse estos clubes. Son clubes, pues ustedes lo saben muy bien, que están endeudados totalmente y que tienen procesos concursales en la OSUNAT,
que pagan muchos impuestos, deben muchos impuestos. Y bueno, eso es lo que impide realmente que el fútbol peruano pueda nutrirse de este bienestar económico que tenemos, que yo presumo a otros países de Sudamérica no la tienen, y pueda pues crecer y podamos regresar a la gloria. Porque yo voy a decir una cosa, a pesar de que yo creo que vamos a ir a este Mundial de Qatar 2022 y que sería un logro porque serían dos mundiales consecutivos, yo creo que el fútbol peruano no ha reflotado completamente. Y uno se da cuenta en ello, uno repara en ello cuando uno ve la participación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores, que es paupérrima realmente. Países como Bolivia, como Venezuela, ya nos han superado a nivel clubes, no a nivel selección, a nivel de clubes. Y es triste porque uno dice, si la economía ecuatoriana es más pequeña que la peruana, si en Ecuador hay tantos problemas económicos, es un país chiquitito de 16 millones de habitantes, una economía pequeña. Paraguay es un país pobre de 6 millones de habitantes, chiquitito. ¿Por qué tienen clubes que son superiores a los peruanos? ¿Por qué el Barcelona de Guayaquil tiene que ser ampliamente superior a Universitario de Deportes? Yo no creo que en el Barcelona de Guayaquil tenga tantos hinchas como el Perú, como la U. Yo no creo que una empresa ecuatoriana le ponga más dinero al Barcelona de lo que una empresa peruana le pueda poner dinero a la U. Pero es que lo que pasa es que el Barcelona es una institución sólida. Por eso es que de repente ustedes habrán visto en la camiseta del les pongo un ejemplo, ¿eh? En la camiseta del Barcelona de Guayaquil, una gran institución que llegó el año pasado en semifinales de la Copa Libertadores, lo sacó al Fluminense y ahora acaba de eliminar a la U. Ustedes han visto que tiene en su camiseta del Barcelona de Guayaquil Banco Pichincha. Ese es el banco más grande de Ecuador. Ese banco más grande de Ecuador, les voy a contar, amigos, es tan grande como el quinto banco más grande del Perú. Es chiquitito ese banco, porque la banca ecuatoriana es pequeñita. El banco más grande del Perú, el BCP, es más grande que toda la banca ecuatoriana. 4 veces más grande que el banco de Pichincha. ¿Por qué el BCP no le puede poner dinero a la U? Si la U es el país, es el club con más hinchas del Perú. Fácil, y la U tiene, bueno, acá dicen que es Alianza Lima. Bueno, Alianza Lima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Más respeto. Ok, aceptamos entonces. Entonces, ¿por qué es que Alianza Lima no puede atraer al BCP para que le pongan dinero? Si Banco Pichincha le pone dinero a Barcelona de Guayaquil. Porque Alianza Lima es un club que está en un proceso concursal en la SUNAT. Vamos a hablar de estos temas más adelante. La verdad es que el tema de fútbol es para analizarlo desde varios puntos de vista. Obviamente, cuando pongo un ejemplo, no deben tomárselo a pecho. Vamos a conectarnos ya con la entrevista al excongresista de la República, el señor Richard Arce, quien ya se encuentra conectado a la señal de Digital TV y de Fuego. Señor Arce, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Muy buenas tardes, un gusto como siempre poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, Pablo. A usted por aceptar, sabemos lo complicada y lo apretada de su agenda laboral. La verdad es que le agradecemos que haya decidido compartir unos minutos de su tiempo con nosotros. Estábamos hablando de fútbol, estábamos hablando de la selección peruana, que este jueves va a tener un encuentro trascendental, muy importante para sus contra Uruguay en Montevideo, pues trascendental para sus intenciones de poder ir por segunda vez consecutiva a una cita mundialista que se va a realizar ahora en Qatar. Ahorita comenzamos a hablar de política y de los temas en los que usted sabe mucho, pero ¿alguna expectativa con el partido de la selección de este jueves? Ah, por supuesto, como todo hincha, con la esperanza y la expectativa de que podamos sacar un buen resultado, que podría ser también un empate, porque eso nos permitiría estar, como quien dice, a la palestra para poder lograr el triunfo frente a Paraguay. Recordemos bien que nuestro rival, que podría venir de atrás, es Chile, tiene un partido con Brasil y es probablemente en Río de Janeiro. Entonces es muy complicado que Chile gane en Brasil. A ojo, si gana Chile en Brasil, la situación se nos complica, si es que tendríamos un resultado adverso en Uruguay. Pero es imposible. Tenemos la historia cuenta que en el centenario hemos escrito las páginas más gloriosas de nuestro fútbol peruano. Entonces, tengo mucha esperanza, mucha ilusión. Soy de los hinchas
sufridos del sí se puede, los que siempre apoyábamos a la selección en los peores momentos, cuando nadie creía en la selección peruana. Entonces, tengo mucho optimismo, mucho entusiasmo con lo que pueda acontecer en este partido el día jueves. Vamos a sacar un muy buen resultado, de eso estoy convencido. Así es, señor Arce. ¿Se atreve usted a dar un score de repente, algún marcador que usted quisiera que se dé este jueves? Siendo lo más objetivo, pienso que puede ser un 1-1, justamente con gol de la Padula. Gol de la Padula, perfecto. O de Cuevita. Compatriota peruano, la Padula, que tuvo toda su vida en Italia, que tal vez no hable el español tan fluido como nosotros, pero en la cancha le pone ganas, le pone empeño, le pone esfuerzo, pundonor, y nos demuestra que seas blanco, seas cobrizo, seas del norte, del sur, de donde seas, en la camiseta lo llevamos en el corazón, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me indigna cuando escucho a los políticos que quieren dividir al país, y creo que la Padula nos muestra ese amor a la patria, porque en la cancha es emocionante, es conmovedor cómo el tipo se esfuerza y con todas las ganas empuja a la selección. No de repente habiendo vivido todo el tiempo en el Perú, no hablando de repente el español como hablamos nosotros, pero se siente que lleva en el corazón el amor a la patria y da todo en la cancha, ¿no? Por eso deben entender muchos políticos, ¿no? Que pretenden dividirnos en el país, no importa del color que seamos, ¿no? Como decía el gran maestro José María Arguedas, el Perú de todas las sangres, ¿no? Creo que nos demuestra la Padula, yo le tengo mucho entusiasmo, muchas ganas a lo que él pueda hacer en la cancha el próximo jueves en el Centenario en Montevideo. Así es, la Padula, hijo de peruana, de madre, de mujer peruana, de aguerrida, inca, de una inca que pues vivió en Italia y bueno, tuvo su hijo, pero ha decidido pues defender los colores nacionales. Pero yo digo, ¿cómo no vamos a poder darle la oportunidad a un hijo de peruana, un italiano hijo de peruana, para que sea el delantero de la selección, para que reemplace a nuestro mítico Polo Guerrero, si hemos permitido que un hombre hijo de japonés, de padre japonés y de madre japonesa sea presidente del Perú, ¿no? Alberto Fujimori es, sí, pero su mamá es japonesa y su papá es japonés. Y incluso postuló al parlamento japonés, ¿se acuerda usted? Por supuesto, y definitivamente generó una vergüenza nacional, ¿no? Sí. Porque al final él se decía que era peruano, pero yo el mensaje iba más allá, porque al final Fujimori también es peruano, igual que toda la colonia Nikkei que emigró a inicio del siglo pasado, la colonia china que vinieron prácticamente como esclavos chinos mandarines que fueron explotados en las culíes, los culíes. Los culíes, exactamente. El tema de los italianos que también migraron al Perú. Entonces, a mí me causa mucha indignación cuando se pretende buscar una especie de purismo, ¿no? Una especie de querer entender que solo el peruano es aquel que es cobrizo. Y te lo digo como hombre de lana, ¿eh? Como quechua hablante, yo vengo de Apurímac, pero todos somos peruanos, todos y todas. Entonces, tenemos que más bien justamente vernos en la Padula, ¿no? Un tipo que vivió toda su vida en Italia y debe tener un sentimiento muy especial con Italia, pero nos demuestra su patriotismo en la cancha de juego, porque le pone ganas y le pone esfuerzo, le pone pundonor, le pone fuerza en los momentos más críticos, y uno se siente tan emocionado de ver cómo un peruano como nosotros, que tal vez no tuvo la oportunidad de crecer, igual que nosotros, ¿no? En nuestra patria, pero lleven la sangre, el amor a nuestro Perú. Entonces, creo que ese es un gran mensaje para todo el país, de que no podemos estar ahí discriminando a nadie, que todos somos peruanos y que más bien deberíamos buscar la unidad de nuestra patria. Creo que ese es un mensaje muy potente de lo que hemos vivido la pandemia. 200.000 peruanos han muerto. 220.000. Más bien la elección, ¿no? 220.000. Uno podría colegir de sus palabras entonces que a usted no le afectó mucho enterarse que el Tribunal Constitucional haya restituido el indulto al expresidente Alberto Fujimori. No, al contrario, a mí me causa profunda indignación porque pero se está hablando de la unidad. No, pero esto no significa no ser crítico, al contrario. Fíjate,
El indulto que se dio con Pedro Pablo Kuczynski fue evidentemente irregular, ilegal. Y no lo digo yo, lo dijo la propia Keiko Fujimori y la bancada de ese momento. Yo estuve en ese congreso. Ellos denunciaron públicamente una componenda, una prebenda de votos a cambio del indulto, al extremo que expulsaron a 3 congresistas. Y después la propia Corte Suprema tuvo que pronunciarse y revocar el indulto a Alberto Fujimori. El indulto es una prerrogativa constitucional que tiene el presidente, una gracia presidencial que debe otorgar en cuestiones estrictamente humanitarias. Y yo parto siempre de una premisa, creo que somos humanos, que ninguna persona debería morir en cárcel. Y si hay un indulto que se tiene que dar, por supuesto, así sea Alberto Fujimori, pero que lo hagan de manera correcta. Porque de por medio, ojo, hay víctimas de los crímenes que ha cometido Alberto Fujimori. Y con eso te quiero ser claro y explícito, ¿no? Hay los deudos y las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta, que con todo derecho han reclamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su intervención, porque estamos suscritos nosotros, hemos firmado una especie de tratado internacional y nos acogemos al manto justamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que se cumpla la pena cuando ha habido estos crímenes que atentan contra los derechos humanos. Entonces causa indignación, porque evidentemente no se siguió el debido proceso. ¿Qué les costaba seguir el debido proceso? No lo han hecho, y ahora el Tribunal Constitucional acaba de retomar justamente el indulto de Pedro Pablo Kuczynski y le está dando la libertad a Alberto Fujimori. Ojo, se tiene que respetar también, ¿eh? O sea, yo te estoy mostrando mi indignación, mi incomodidad, pero en un Estado de Derecho las resoluciones se respetan. Pero eso no es óbice para quedarnos callados. Si tenemos que objetar, definitivamente lo expresamos en un ambiente de libertad de expresión que todavía tenemos. Eso es muy importante. Entonces, las formas jurídicas son las que a usted le causa indignación, las que a usted le molesta. De repente también a otros peruanos, pero ¿podemos coincidir en que un hombre de 83 años, próximo a cumplir 84 el 28 de julio, con unas patologías que han sido comprobadas, no sé si estará para morirse o no, pero digo, él ha estado enfermo y es un hombre pues que no goza de una salud rebosante, puede, por haber sido elegido una vez democráticamente presidente de la República, porque yo pongo en duda que en el año 95 y en el año 2000 él haya sido elegido con unas elecciones limpias, pero en el año 90 sí. De repente por eso él merece ya pasar los últimos años de su vida, pues, en su casa o en otro país, donde él decida. ¿Usted cree eso o no? Cualquier persona, cualquier presidiario que está en una situación extrema de salud, que tiene una situación de salud complicada, podría estar desahuciado y que requiere atención médica y que las condiciones carcelarias profundizan su estado de salud, agudizan su estado de salud, definitivamente que se le debería otorgar un indulto humanitario. Yo me pregunto cuántos octogenarios habrá en cárcel que tienen peores condiciones de salud y a nadie les interesa. Lamentablemente hay cierta discriminación en ese aspecto, pero también de por medio está el interés político, pues en eso seamos objetivos. El hecho de haber sido presidente de la República le ha permitido tener una especie de cárcel dorada, porque en el lugar donde ha estado purgando prisión es el único preso, tiene todas las condiciones que no es lo mismo que viven los presidiarios en el país. Claro. Ahí no hay hacinamiento, ahí no hay promiscuidad, ahí no hay inclusive actos delincuenciales, ¿no? Que lo vemos en cada redada, encuentran desde armas, droga y casos de extorsión dentro de las propias cárceles. Muchos dicen que es inclusive el centro de, en vez de centro de rehabilitación, es un centro de adoctrinamiento, de formación de delincuentes, ¿no? Entonces, hay un problema serio carcelario en el país. Lo objetivo es que, en el caso de Alberto Fujimori, definitivamente su estado de salud es precario, es notorio, es un hombre ya mucho mayor. Pero, lamentablemente, te repito, lo que hicieron respecto al indulto fue irregular, fue ilegal. Porque la pregunta es, muy bien, le dan el indulto. ¿Cómo quedan las víctimas, los deudos de las familias que fueron víctimas de estos crímenes que cometió Alberto Fujimori? Ellos con todo derecho reclaman justicia. Ojo, y la justicia no es venganza. Eso también es muy importante que entienda el país. O sea, no podemos concebir la justicia como un acto de venganza.
sino como un acto de resocialización del reo. Y en eso es determinante el reconocimiento de la culpa. Y lo que no ha hecho Alberto Fujimori durante estos años que ha estado en cárcel es reconocer su delito. Nunca pidió perdón. En el extremo, pedir disculpas a las víctimas. Porque eso es uno de los requisitos, por ejemplo, para pedir indulto. O sea, tú me estás pidiendo una disculpa presidencial, una gracia presidencial. Tú reconoces que has cometido un delito porque te vamos a perdonar tu pena. Y lo más importante también, el tema de la reparación civil. Los Fujimori no son pobrecitos, tienen recursos económicos. Sé que ya lo han actualizado a la fecha, son más de 51 millones, es oneroso el monto que tiene que pagar por reparación civil, pero no ha pagado ni un sol, ni 1,000 soles, ni 500 soles, nada. ¿Van a hacer cócteles de repente para pagar? ¿Usted cree? Podrían haberlo hecho, ¿no? Porque justamente la reparación civil, ojo con ese detalle, es una especie de resarcimiento al Estado, pero también a las víctimas que fueron afectadas. Entraron a un local, este grupo demencial de paramilitares del grupo Colina, y dispararon a discreción inclusive a un niño de 8 años, que según la narración, el niño corría y lo acribillaron. En el caso de La Cantuta, entre gallos y medianoche se llevaron a unos jóvenes universitarios, los asesinaron, los quemaron, trataron de desaparecer sus cuerpos. O sea, en un Estado de Derecho no se puede permitir. O sea, si eran terroristas, en ese supuesto negado que tanto hablan, ¿por qué no los tomaron presos y los llevaron para que sean juzgados? Si recuerdo bien, yo soy universitario de esa época, era muy terrible. O sea, todo momento había batidas, tenías que caminar con tu DNI. Y a cualquier persona te llevaban, no había mucho amparo como existe ahora, no había tu celular para que filmes, oye, me está llevando la policía, siquiera para que lo pases en un live del Facebook, no, ahí no existía nada, desaparecías y desaparecías, punto. Entonces, ¿por qué no actuaron en el marco de la ley? ¿Por qué cometieron esos delitos? Y está comprobado, lo dice la sentencia judicial, que Alberto Fujimori sustrajo dinero del Estado para financiar a ese grupo Colina, que recibía órdenes. No es que se fueron de libre albedrío, no, hubo órdenes al grupo Colina para que puedan cometer esos crímenes. Y está por eso el caso pendiente de Pativilca, ojo con ese detalle. Ya sale Alberto Fujimori, pero tiene un proceso pendiente que tiene que responder a la justicia bajo la misma lógica. El tema de haber organizado un grupo paramilitar, el grupo Colina, y el tener atrás el poder para poder movilizar a ese grupo Colina. Y esa es en realidad la sentencia, porque, ojo, muchos dicen, pero Fujimori no disparó ni un solo tiro. Los dictadores, los sátrapas de la mayoría de dictaduras de Latinoamérica, ellos no disparaban, para eso tenían sus operadores. Pero los que daban la orden eran justamente los que estaban en la cabeza, ¿no? Entonces, son crímenes contra los derechos humanos. ¿Sabe qué cosa, señor Arce? Son muy delicados. Yo creo que haría mucho, no por las víctimas, porque las víctimas están muertas, por sus familiares, que son los que siguen la lucha, querrá decir usted. Pero lamentablemente, pues, ni la señora Keiko ni el señor Alberto Fujimori tienen esa nobleza, esa grandeza para pedir perdón. Ellos, yo me acuerdo cuando una carta publicó Alberto Fujimori, me acuerdo, un manuscrito, que donde decía perdón por todas las cosas que no pude hacer o que no pude evitar que sucedieran. Eso es una burla. Él tiene que decir perdón por lo que hice, perdón por lo que, por lo que ordené. Yo creo que sería también muy saludable, así como sería saludable darle la vuelta a la página, que también el señor Fujimori y la señora Keiko también pidan perdón. Es decir, serían los primeros políticos que piden perdón, porque naturalmente los políticos son tan soberbios que se cierran en su círculo, tienen sus ideas y obviamente pues no piden perdón. Alan García se suicidó, perdón, sin tampoco asumir las consecuencias de sus actos, y tampoco Alejandro Toledo y tampoco otros, pero digamos, los Fujimori, que han tenido tanto poder y son tan odiados, podrían también hacerlo, ¿no? Definitivamente, y por eso es la indignación, ¿no? En realidad hay mucho por escribir, y sobre todo de lograr una verdadera reconciliación en nuestro país. Vivimos unas décadas de violencia estructural, y eso hay que condenar abiertamente, porque por tener esta posición nos terruquean,
Yo vengo, te repito, de Apurímac, soy de Andahuaylas. Yo de niño vi desfilar por la puerta de mi casa a mis hermanos campesinos trayendo a sus víctimas, discúlpame el término, chorreando de sangre, porque allá no había un cajón, lo traían en su poncho para llevarlos a la morgue del hospital. Y eso, te enterabas cómo fue asesinado, le reventaban una piedra en la cabeza a la gente, o agarraban una hacha y les cortaban la cabeza. A ese nivel de salvajismo nos llevó Sendero Luminoso y debemos de condenarlo abiertamente. Están proscritos Movadef, toda esa gente que trata de defender, que trata de decir que bueno, era un grupo revolucionario, y nada, son delincuentes terroristas, eso hay que decirlo. Pero así como hubieron estos dementes de Sendero Luminoso, lamentablemente algunos malos militares, por órdenes justamente, como en el caso de Fujimori, también cometieron esos mismos crímenes. Y eso se llama terrorismo de Estado, vamos a decirlo con su nombre completo. Entonces, lo que nos falta como sociedad, ver, es generar memoria, señor Arce, y buscar esa reconciliación, señor Arce, que es importante, ¿no? Como sociedad. Creo que es un poco desproporcionado, me va a disculpar usted, que usted diga que cometieron esos mismos crímenes la policía. La policía no ponía coches bombas, la policía no torturaba campesinos, no los secuestraba, no hacía ese tipo de cosas. La policía de repente cometió muchos errores porque naturalmente pues en estas guerras, cuando los objetivos son pues están esparcidos, ¿no? Esta guerra de guerrillas, de repente hay muchos daños colaterales y sí, a veces el ejército o las Fuerzas Armadas cometen ese tipo de excesos, pero poner al mismo nivel al Sendero Luminoso y MRTA con la policía de repente es un poco exagerado, ¿no? Te decía de algunos casos y te los voy a graficar. A ver. El tema de los cabitos en Ayacucho, el cuartel de policía, que no era, perdón, no era cuartel de policía, era el cuartel de la Marina de Guerra. El caso de Cayara. Agarraron y acribillaron a la población civil sin ningún miramiento, de la manera más criminal que se pueda, uh-huh, que se pueda describir. O sea, recuerda bien, hay varios de estos militares que ya están presos, algunos fugados. Entiendo que cuando se desencadena la violencia se llega a esa espiral y a ese nivel. Yo no estoy responsabilizando a nuestras Fuerzas Armadas, no estoy responsabilizando a la policía, estoy hablando de algunos malos militares que actuaron de esa manera. Y ahí están los casos y podemos seguir enumerando. ¿Y lo hicieron por orden de Fujimori? ¿Perdón? ¿Lo hicieron por orden de Fujimori, esos mandos militares? En los casos de Cayara, en los casos de Cabitos, era gobierno inclusive de Belaunde. Y después, en el caso de Cayara fue Alan García, ¿no? Para poder graficarte, o sea, fueron muchos años, fueron varios gobiernos donde hubo crímenes difíciles de describir. Pero por entonces, el dolor que... la misma responsabilidad mediata que se le atribuye a Alberto Fujimori por los excesos cometidos por el grupo Colina en La Cantuta y en Barrios Altos, también podría ser lo mismo pues para Alberto, para Alan García y para Fernando Belaunde, ¿no? No son responsables mediatos. En el caso particular del grupo Colina se demostró que Vladimiro Montesino sustraía dinero del Estado para formar ese grupo paramilitar con oficiales del ejército en actividad, porque él tenía un mando directo a ese espacio. En el caso de Belaunde y en el caso de Alan García, no les eximo de su responsabilidad, porque hay también el tema del frontón en el caso de Alan García, es otros crímenes. Y de San Juan, del penal de San Juan del Urigancho también. A eso voy. Entonces, objetivamente, ¿qué es lo que sucedía? Como no entendían la magnitud demencial de Sendero Luminoso, lo que utilizaron fue la violencia, la misma fuerza, ir a confrontar. Lo que no entendía es que en medio de esa confrontación estaban comunidades campesinas, quechuablantes, que un día estaban rodeados por Sendero y al día siguiente por la policía. Pues no podían, la única alternativa que tenían era huir. Hay cada testimonio que está escrito en los documentos de la Comisión de la Verdad para entender el grado de violencia a la que fue sometida humildes personas que no buscaron esto. Todo fue la demencia terrorista de Sendero Luminoso. El responsable mayor, para que me puedas entender, es Sendero Luminoso, de las casi 70,000 víctimas. Eso que también quede absolutamente claro. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, porque tenemos, ya te he empezado a describir,
No solamente es el caso de Cabito, no solamente es el caso de Cayara. Entonces, podemos seguir describiendo, lamentablemente, esa historia es muy triste, pero que nuestra sociedad, nuestros niños deberían conocer. ¿Por qué? Porque una sociedad tiene que aprender de su pasado. Caso contrario, estamos condenados a repetirlo si es que no aprendemos de ese pasado. Y porque todavía hay esas brechas de exclusión, de desigualdad, que no deben ser aprovechadas por los políticos como el gobierno actual para poder redituar políticamente, para generar más polarización, sino para reducir esas brechas, para poder generar oportunidades para todos los peruanos y evitar que gente radical, desquiciada, que cree que con la violencia va a conseguir algo, tenga una oportunidad en un sistema democrático, ¿no? Y eso era muy importante en las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad, que lamentablemente por estas pugnas y porque es un tema muy sensible y que es politizado generalmente, nos lleva a esta circunstancia donde todavía sigue la confrontación. Claro. Que debería de ser un capítulo cerrado, lamentablemente no lo es. Sigue abierto las heridas de ahora, lo que se vivió en la década de los 80 y los 90. ¿Se le puede atribuir a Alberto Fujimori como uno de los máximos logros de su gobierno el haber acabado con el terrorismo, o por lo menos con haber desarticulado? El terrorismo todavía no se ha acabado. Todavía existe el terrorismo en Vizcatán, en el Braem y en distintos puntos del interior del país. Digamos, ese terrorismo que protagonizaba Sendero Luminoso y el MRTA, incluso en ciudades importantes de la costa y de la sierra, que lo acabó Alberto Fujimori, ¿se podría decir eso o no? A ver, hay una precisión para que se pueda entender. Lo que viene actualmente aconteciendo en la zona del Brae, básicamente, no son huestes de Sendero Luminoso. Ahí son delincuentes narcotraficantes que utilizan, son como una especie de mercenarios que protegen el negocio del narcotráfico, que utilizan como eslogan que supuestamente son parte de Sendero y tienen ahí su propio interés, porque ahí es tema pecuniario, ¿no? Lo que sí hay que reconocer, evidentemente, en la década de los 80 y los 90, hubo una posición del Estado firme, se unieron las rondas campesinas, se unió la policía, las Fuerzas Armadas, y pudimos vencer a Sendero Luminoso. Fujimori tuvo una labor importante, por supuesto, también sería absurdo negar esa realidad, pero no fue solo la labor del gobierno. Para mí fue muy importante la organización ciudadana. ¿Por qué? Porque estos movimientos se sustentan sobre el apoyo popular. Lo que lograron es más bien es el rechazo y el odio de la gente, porque asesinaban a sus paisanos, a sus hermanos, a la gente que vivía en sus pueblos. Entonces se organizaron los famosos ronderos que permitieron enfrentar al Sendero Luminoso y poder desterrarlo, ¿no? Entonces, fue importante las capturas, la labor de inteligencia, eso es innegable. Pero atribuirle toda la responsabilidad del éxito a Alberto Fujimori también es exagerado, ¿no? Es exagerado, sin lugar a dudas. Señor Arce, un placer haber conversado y razonado con usted sobre Alberto Fujimori, sobre su gobierno y sobre el perdón que debe haber entre los peruanos y también el saber dar la vuelta a la página a estos episodios de la historia. Muchísimas gracias por su tiempo, señor. No, más bien gracias a ti, y la conclusión de nuestra conversación es cuán importante es cerrar estos capítulos, pero para eso es importante que se haga justicia. Y la justicia justamente no se hace con prebendas, con componendas, como se dio el caso. Ni con negociaciones. Una persona no debe morir en cárcel. El indulto debe darse. Debe haber muchos presos, hasta inocentes, que necesitan la atención del gobierno. Que todos tengan las mismas oportunidades. Creo que eso es muy importante como sociedad. Y esperemos que en el futuro podamos aprender de ese pasado y no volvamos a repetir esta historia negra que vivió el Perú en la década de los 80 y los 90, que todavía tiene heridas abiertas, ¿no? Ok, muchísimas gracias, señor Arce. Un placer. Un gusto. Bien, amigos, ha sido el señor Richard Arce, un hombre enterado, un hombre comprometido aún a pesar de ya no ocupar un escaño parlamentario, política peruana, ¿no? Es importante siempre conversar con este tipo de personas. Por favor, les ruego que le den like y compartan las emisiones de Hora Libre en Fuego TV y en Digital TV Go, en todas las plataformas digitales y también de los otros programas
de nuestro canal. Nosotros vamos a ir hasta mañana. ¿Ah? Hasta luego. Gracias. Aire de